Las imágenes que está viendo corresponden a una cárcava en un tramo que conecta la 49 Avenida Sur con la Alameda Roosevelt de San Salvador, específicamente en el paso a Desnivel. De acuerdo a declaraciones de habitantes del lugar, el hueco de considerable dimensión surgió luego del colapso de una tubería de aguas negras y se complica cada vez que llueve. Piden a la alcaldía de San Salvador resolver el problema lo antes posible. Las irregularidades en el servicio de agua potable llevaron a los habitantes de las colonias San José, Sarita, Vista Bella en Apopa a manifestarse contra la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA. Los afectados aseguran que han pasado siete meses con el servicio deficiente. A pesar de solicitar otras alternativas a ANDA, su problema ha sido ignorado. Quienes transitaban en horas de la mañana sobre el Boulevard Venezuela de San Salvador se encontraron con acumulación de agua a la orilla de la calle. Esta situación se produjo a raíz de las fuertes lluvias registradas anoche. Las imágenes que está viendo corresponden al tramo que conecta con el barrio La Vega y el barrio Loburdes. La situación es igual en otras partes del Boulevard, complicando el libre tránsito. Y a través de Twitter, el Ministerio de Obras Públicas anunció que mañana iniciarán los trabajos de reparación de la calle principal del Cantón El Aguacate del municipio de Sensuntepeque. La publicación fue acompañada de estas fotografías que dejan en evidencia el mal estado en el que se encuentra la arteria, en su mayoría de tierra. Recuerde que puede hacer sus denuncias marcando a nuestra sala de redacción al 2560-1240. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.